Oye, Víctor, a propósito, ¿no? Me dice Luz sobre este tema pendiente. Esta impugnación a las reformas electorales en Quintana Roo tienen que resolverse antes de que empiece el proceso electoral el 15 de febrero. Sería lo ideal, sin embargo, ha sucedido en ocasiones anteriores que nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un asunto previo a los 90 días que señala la Constitución Federal en su artículo 105, pues otorga su anuencia para que esas reglas que él recién ha calificado de constitucionales o inconstitucionales se apliquen en el proceso electoral pronto a iniciar. En Quintana Roo estamos a escasos 10 días de iniciado el proceso. El día de ayer la Corte todavía estaba estudiando la reforma constitucional y legal en Quintana Roo. Y pues yo estoy seguro que en muy breves días tendremos total certeza de cuáles son las reglas que se aplicarán en el proceso electoral venidero para una mayor tranquilidad de los partidos políticos, de las autoridades electorales y los ciudadanos. ¿Nos das estas reglas que están pendientes? Una de ellas es candidaturas independientes. Recordemos que Quintana Roo es el pionero a nivel nacional de esta figura jurídica, incluso antes de la reforma federal. Sin embargo, en la nueva reforma, en la última que estableció nuestra legislatura local, se subió, entre otras cosas, el umbral de votos que debería tener un aspirante a una candidatura independiente del 2% del listado nominal al 3%. Esa es una de las vertientes que en este momento se encuentran impugnadas ante la Corte. En cuestiones de género, ustedes conocen también todo el revuelo que se hizo mediático y político por este tema tan trascendental que es la participación de las mujeres en los procesos electorales. Estas reglas están impugnadas también en cuanto a la paridad. Hay mucha confusión en cuál es la paridad vertical, cuál es la paridad horizontal y si están obligados los partidos políticos o no a respetarlas, entre otras cuestiones que pues sin duda van a ser aclaradas por nuestro máximo tribunal para una mayor tranquilidad de todos. ¿Pero están obligados a respetarla? Hasta este momento, el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal es que la paridad vertical es obligatoria en un 50%, en el entendido en que si una planilla de miembros de un ayuntamiento está encabezada por presidente municipal del género masculino, el regidor tiene que ser femenino, el síndico tiene que ser femenino, el primer regidor masculino y así alternadamente toda la Eso es lista. lo vertical. Lo horizontal, también existe un criterio que está reciente de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, en la cual la mitad de los municipios deben ser encabezados por uno de los géneros, cuando menos, pues en el caso de Quintana Roo, el número es impar, entonces como mínimo deben tener cinco de un solo género. Es un criterio que está vigente en pues toda la nación, porque pues es de nuestro máximo tribunal en la materia electoral. E independientemente de lo que pues señalen cada una de las reformas locales, pues sin duda la jurisprudencia es una de las fuentes del derecho y es por ello que pues todo el revuelo que ha ido causando que pues cómo queden las reformas en cada estado, pues sin duda ello no nos separa del cumplimiento que debemos dar a los criterios federales.